La primera fase de subvencions a les quotes dels autònoms ha conclòs. S'ha esgotat el pressupost que hi havia de les ajudes. La conselleria calcula que el 80% de les més de 1.000 sol·licituds seran acceptades. Esta primera convocatoria era la cuota de 5 años. La verdad es que ha sido un éxito porque en 3 meses se ha cubierto completamente la convocatoria, un total de 1.151 solicitudes, total a nivel presupuestario de 1.104.000, y la verdad es que estamos encantados. Creo que nos hemos quedado cortos porque ha habido una aceptación fantástica. Pues como siempre intentamos llegar al máximo de ayudas posibles, pero también queremos generar un impacto en el mayor número de usuarios. Eso implica que a veces las cuantías son menores, pero para llegar a más colectivos. L'objectiu és mantenir actiu el teixit empresarial autònom, un col·lectiu que conforma la meitat dels treballadors o empreses que operen a les Balears. Todo eso lo hemos hablado con ellos, seguiremos hablando, y el diseño y el futuro es seguir hablando y atendiendo las demandas del sector. Prácticamente la mitad de las empresas que hay en Baleares, estamos hablando de la mitad del empresario, son autónomos. Y es un tejido lo suficientemente importante como para no seguir hablando con ellos. La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia manté oberta una convocatòria per a autònoms consolidats que busca ajudar els treballadors en temes d'assessoria fiscal, eficiència energètica i també en la transició digital.